Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos de YouTube? Muy buenas tardes o muy buenos días o buenas noches. No sé a qué horas vayan a pasar a visitar este video. Les paso a saludar y a dejarles este hermoso video. Espero que les guste. También a darles las gracias a todos nuestros nuevos suscriptores y a desearles muchas bendiciones el día de mañana si ustedes también van a celebrar lo que es el Thanksgiving, que se la pasen bonito con su familia, que disfruten mucho. Y pues les quiero pasar a dejar este videito de hermosas, ya que miren, ellas están en todo su esplendor ahorita. Y pues yo las llamo en todo su esplendor cuando están llenas de flores. Como esta, miren, esta sigue de bella, sigue sacando sus hermosas flores. Esta es la New York de May Moa. Está en este tono porque ella es en un tono más fuerte, pero como está en invernadero, tiene este hermoso tono ahorita, pero aún así está hermosísima. Me encanta porque le tardan bastantísimo sus flores, incluso tiene semillas por aquí. Y aquí trae más flores nuevas, su forma de la flor también es muy bonita, son flores jumbo. Me ha encantado esta planta y pues quise compartírselas, ya se las he compartido, pero dije, se las voy a volver a compartir a nuestros seguidores y seguidoras del canal, ya que hay muchas personas que son nuevas, quieren conocer las plantas. Y pues se las voy a dejar aquí, amigas. Espero que las disfruten. Como les digo, esta es New York. Esta viene del jardín de California, de la señora May Moa. Algunas que les voy a mencionar vienen de diferentes jardines. Algunas son de mis semillas. Y pues miren esta otra, esta es muy bonito su color también, esta es nueva en nuestra colección, esta se llama Winter Love. Miren qué hermosa, Winter Love. Esta es una planta que yo recibí de regalo, que incluso quiero aclarar, verdad, la recibí de regalo porque yo compro con esta coleccionista, verdad, y ella pues cuando nosotros compramos agrega nuestros nombres en las rifas que hace o en las dinámicas que hacen, y pues ahí me gano plantas. Esta es una planta que me gané ahí con ella, es muy hermosa, viene del jardín de Chayo Garden. Ay, perdón el ruido que hace esto. Les digo que es una hermosura, Winter Love. Yo sé que muchas que les compartimos las coronas, dicen, son coronas de Cristo. Sí, amigas, son coronas de Cristo, pero pues están muy hermosas y cada una vienen con su respectivo ID, así las compramos nosotros. Y cuando no traen IDs, nosotros pues así las deja, bueno, yo así las dejo, y pues no traen ID, no traen ID, no me gusta andar preguntando. Miren esta otra, esta se las compartí en un video corto. Esta también viene del jardín de Chayo Garden. Y esta se llama Peach Blossom. Así es su ID de ella. Peach Blossom. Es muy hermoso su color. Creo que en el videito cuando se las compartí estaba un poco más durazno. Ahorita ya esta floración ya está bastante madurita, porque conforme van abriendo van agarrando un color diferente, pero está muy hermosa. Miren, aquí enseguida tengo esta hermosura que también me encantó. Esta se la compré a la señora Marcela Medina, también ella vive en California, en Madera, California, creo que vive ella. No, yo nada más he escuchado, nunca le he preguntado a ella, pero según he escuchado que vive en Madera, California. Este es un corte de sus semillas, creo, me imagino que es de sus semillas de ella. Miren qué hermoso color, la combinación. Los rosas a mí me encantan porque son bien bonitos, agarran unos tonos súper hermosos. Y claro, los rosas todos son diferentes, al igual que los rojos, los amarillos. Hay muchas combinaciones de las coronas de Cristo. Ya saben que las abejitas hacen bonitas combinaciones, que dependiendo donde ya se paren, así van a ser las combinaciones que les dan a las coronas, ¿verdad? A las semillas, por eso nacen diferentes a las mamás. Miren como esta. Esta es una bebé de Dulce Princesa, pero esta ya viene siendo de mis semillas. Esta me la dejé yo para mí. Como ustedes saben, yo vendí, en la primavera de este año, vendí varias de mis semillas.
Yo estuve compartiendo con algunas de ustedes, mis seguidoras y seguidores, creo que también, o no me recuerdo si compraron también seguidores, pero miren, esta es muy hermosa. Ya le puse ID, así que se las quiero presentar. Me encanta porque es un poco parecida a la mamá, pero lo que más me encanta, miren cómo florea. El ramo lo hace caído y las flores casi son parecidas a la mamá. Les digo que esta es hija de la Dulce Princesa y le puse Sugar Princess, princesa de azúcar. Así que esta es de mi colección, no ha sido reproducida, tal vez más adelante. Y miren, así florea. Así que ella, su ID va a ser Princesa de Azúcar. Espero que les guste a ustedes el nombre. Algunas, como les digo, de mis semillas ya les puse nombre, algunas no. Algunas todavía voy a buscar algunos IDs para ellas, pero no todas tienen IDs. Aquí les quise agregar algunas de mis semillas para que las vayan conociendo. Y cuando son semillas de otro jardín, pues yo las voy a mencionar, ¿verdad? Miren, aquí está esta otra. Esta se llama Honey Love. Honey Love empieza también en un color como rosa, pero miren, ahorita se va tornando más en amarillo con las orillas rosas. Me encanta, me encantó esta planta. Es muy hermosa. Esta también es nueva en nuestra colección, no ha sido reproducida. Y como les digo, su ID es Honey Love. Esta yo la compré en el jardín de otra coleccionista. Pero todas, yo compro con ciertas coleccionistas, casi no con muchos, ¿verdad? Pero siempre trato la manera de comprar en diferentes jardines. Claro, siempre también busco personas de confianza. Como ustedes saben, estas plantas son caras, no podemos arriesgar nuestro dinero en cualquier persona, ¿verdad? Así que les recomiendo que cuando compren coronas, compren sus coronas con personas que sean confiables, ¿verdad? Miren esta hermosura. Hay una disculpa, amigas, porque pasó esta bulla. Miren, esta hermosura se llama Sweetheart Princess, creo que se llama. Sí, esta también, según tengo entendido, es hija de la Dulce Princesa, pero miren las flores, súper grandísimas. Y esta salió también en un color así como rosa, pero las venas, como les digo, cada semilla sale diferente. Esta viene del jardín de Chayo Garden también. Miren qué hermosa. Así se llama, Sweetheart Princess. Yo así la compré. Esta es un poco cara. Bueno, más o menos, ¿verdad? Porque hay unas más caras que estas. Pero esta viene siendo hija de la Dulce Princesa también, al igual que mi semilla que les presenté. Pero mi semilla es mucho más chiquita la flor. Esta tampoco es tan pequeña, ¿verdad? Porque la que yo les presenté viene siendo de mediano a grande. Y esta sí es jumbo. Miren, son flores grandísimas. Aquí enseguida les quiero presentar esta otra. Creo que ya se las presenté, pero se las quería presentar, seguir compartiendo para que vean que no ha dejado de ponerse, de ser hermosa. Por ahí nos trae más botones. Esta viene siendo mi semilla y esta pues es una hija de la, ¿cómo se llama esta corona? La Golden State Orange. Y miren, no salió nada parecida a la mamá, pero son flores jumbo. Estas son flores jumbo. No las he medido qué tanto miden, pero no son flores pequeñas. Me encantan, aparte su color me encantó muchísimo. No le sacó nada a la mamá. Incluso yo a esta ya le puse ID. Y esta es mi semilla, se llama Rosaline. Miren, Rosaline o Rosalina. Rosalina, así se llama ella. Esta es mi semilla. No ha sido reproducida porque miren, tiene muy poquitos esquejes. Esperamos en un futuro reproducirla y poderla compartir con ustedes, ya que pues tal vez a algunas personas les gusta estos tonos. A mí me encantó, en persona se ve mucho más hermosa. Entonces esta mi semilla es única, no tengo más babies de ella al momento y pues está muy hermosa. Miren, aquí enseguida les quiero compartir esta hermosura. Fíjense que esta hermosura la compré del jardín de Chayo Garden. Incluso cuando ella la compartió para la venta,
dijo que se parecía un poco a la New York de May Moore. Y sí se parece, miren, porque, bueno, se parece en la forma de la flor más que todo. Pero sus colores son un poco diferentes. Es como, no es un rojo, o tal vez es un rojo, no lo sé, pero ay, como yo la tengo adentro de invernadero, tiene este color. Y miren, aquí trae más botones. Vamos a ir viéndolas después. Ahorita pues estas son sus primeras flores. Aquí enseguida trae más. Y ya conforme ella se vaya poniendo, yo se las voy a ir compartiendo para que ustedes la vayan viendo, ¿verdad? Como les digo, todas van dando sus cambios. Estos colores son ahorita de otoño. De otoño. Y como ustedes saben, aquí los colores pues son... el clima es bastante diferente a otros climas. Miren, esta es la super sexy. Esta también es muy nueva en nuestra colección, al igual que esta. Esta es muy nueva en nuestra colección. Esta también. Esta se llama super sexy y es muy bonita. Aquí le falta, porque yo he visto la super sexy que se torna más las líneas de en medio, las saca más marcadas. Pero como les digo, estas están en invernadero. Puede ser que esa sea la diferencia, que las líneas todavía les falta marcarse, o no lo sé. Pues estas son muy nuevas en nuestra colección. Y miren, en botecitos pequeños. Ya que yo así las tengo, más ahorita con el clima, ¿verdad? Que pues al menos aquí hay que cuidarlas mucho del clima. Yo sé que en otros estados igual, ¿verdad? Porque está más frío. Hay estados más fríos que aquí. Aquí no hemos bajado tanto las temperaturas. Ha bajado muy poquito. Hay días que se amanece a 54 grados. Porque en la noche es cuando bajan más el clima, ¿verdad? En el día se mantiene, como hoy estamos a 80 y algo. No me fijé exactamente, pero estamos como 80 y algo. Y el invernadero pues está como a 90. A 90 o a 90 y algo. Déjenme checar bien. Sí, está a 93, porque aquí estoy grabando afuera del invernadero. Miren esta hermosura. Esta también vino de California y me encanta su color. También estas son flores grandes. Esta es una de semilla, pero es suya. Me imagino que es un corte, porque esta la compré así. Esta es Baby New Sweetheart, algo así se llama. Y vino de este jardín. Esta es la fecha que vinieron. Algunas les pongo la fecha que vinieron, algunas se me pasa porque pues a veces no tengo tanto tiempo. Entonces trato la manera de algunas y ponerle qué fecha las obtuve, algunas no. Pero están muy hermosas. Miren, aquí enseguida tenemos esta otra hermosura que está empezando a florear. Esta viene siendo la Pink Tinkerbell o la séptimo Anchan en el ID de Tailandia. Esta es muy hermosa, miren cómo florea, me encanta. Ay, por ahí andan las abejitas andan encantadas ahorita con tanta floración que hay. Bueno, todavía falta que haya más floración, pero pues ahí vamos, amigas. Esta, como les digo, esta es muy hermosa, apenas está empezando. Aquí pues nos va a sacar más flores, apenas estas son sus flores que trae. Y miren, aquí les quiero presentar esta hermosura. Esta es de mi semilla. Esta no se las había compartido porque como no sé si se recuerdan en los videos anteriores que les compartí que yo había germinado 7 semillas de la del rey. Pues aquí les comparto otra semilla del rey que apenas me está floreando, porque algunas se tardan bastante. Algunas tardan más de un año en florear y esta es su primera floración. No sé si ella vaya a dar más cambios. Pero me encantó porque miren, es un naranja muy hermoso. Estas son sus primeras flores, a pesar de que está dentro de invernadero. No sé si afuera agarre otro tono. Pero esta viene siendo Baby King. No le he puesto nombre porque quiero esperar cómo se va a poner ella más hermosa. Y porque sí se va a poner más hermosa, miren. Aquí trae muchos esquejes. Trae más botoncitos. Y miren. Es una buena planta, se me hace que va a ser una buena planta de calidad. Miren, aquí está su, ¿cómo se llama? Pero se borró. Se borró, pero sí es una baby del rey. Yo la tenía bien seleccionada y estaba muy emocionada.
De hecho, no encontré a todas porque no sé si se recuerdan, compartí algunas en la venta que las incluí en los paquetes, pero yo creo que solo compartí una, a no ser que se me hayan ido las demás y no me fijé. Pero porque este año no recolecté semillas del rey, no recolecté. Entonces, esta es Baby King. Está muy hermosa, miren. Ahí les alejé un poquito la cámara para que la vean. Color naranja, se parece un poco a la mamá, diría yo, porque al nuevo reino nada que ver. O no sé, pues si vaya a dar algo, otros cambios, no sabemos. Pero está muy hermoso, me encantó. Aparte me encantó porque los ramilletes son así. Hay otro que me floreó en la primavera, creo, no me recuerdo si fue en el otoño o invierno, que también salió muy bonito, pero ahorita no me ha floreado. Voy a esperar a ver qué tanto más adelante, ¿verdad? Miren, esta sigue hermosa. Esta sigue hermosísima. Esta es el America Queen. El America Queen. Ya no sacó más flores, pero son bien diferentes. No sé si se recuerdan el video que les compartí anteriormente. Estas eran sus flores, pero miren como ya se volvieron viejitas las flores, pero no las bota, no las tira. Son buenas, es una planta de excelente calidad. Eso es lo que me encanta, comprar plantas de los jardines como de Chayo Garden y de algunos otros jardines, porque ellos saben seleccionar bien sus plantas. Son coleccionistas que les encanta seleccionar bien la planta. Por eso la planta a veces es muy alta su precio, porque ellos saben valorar, como les dijera, escoger la planta. Son plantas de excelente calidad, así que vale la pena comprar y pagar estas bellezas. A mí me han encantado. Miren, aquí enseguida les voy a compartir esta hermosura, que esta no me había floreado como está ahorita. Esta es la Patajala, así es su ID de ella, Patajala. Es muy hermoso su color. Creo que en la primavera me floreó, pero no se puso así. Estos son tonos ahorita del invierno. Miren qué hermosa. Y por ahí nos trae semillas. Esperamos recolectar algunas semillas de Patajala. Ella ya es una planta madre. Ella la compré yo muy pequeñita y ya se ha vuelto una planta madre. No la he reproducido porque la vez pasada reproducí algunos esquejes y no se me dieron. No sé si yo, no sé, algo hice mal, pero no se me dieron porque yo he visto que sí la reproducen mucho. De hecho, esta planta es bastante cara. Miren, ahí trae semillas. Hay muchas sorpresas por ver en el jardín, amigas y amigos de YouTube. Espero que les guste. Miren, aquí les voy a compartir. Ah, se me pasaron unas allá enfrente. Ahorita voy a regresar y se las voy a compartir. Miren, esta semilla sigue poniéndose hermosa también. Esta sí es mi semilla. Es muy bonita también. Esta es flor jumbo. Empieza en tacitas. Miren, estas son flores nuevas. Estas ya son flores bastante viejitas, o no sé cómo le llaman. Esta ya le puse ID, por eso se las quería compartir. Esta se llama Rose Elena. Rose Elena, así le puse. Porque como ya saben, hay muchos IDs ya muy repetidos y quise ponerle algún ID diferente. Espero que le quede bien su nombre y que les guste a ustedes, ¿verdad? Porque sí, está muy bonita. Se llama Rose Elena. Rose Elena, esta es mi semilla. Está muy bonita, se sigue llenando de flores, miren. Es un color que pues siempre lo vamos a mirar en los jardines, pero me encanta porque, como les digo, empieza así su color y termina así como un durazno. Y las flores son grandísimas. Ahorita viene mucha semilla del 2024 que también está empezando a abrir. Estas ya son semillas de años atrás. Vienen siendo como semillas del 2023 y del 2024. Ahorita les voy a enseñar algunas que son del 2024. Creo que una me traje aquí. Y otra que pues, miren, viene siendo como esta. Esta es semilla del 2024, pero miren qué chiquitita está. Esta se me hace que va a ser muy bonita cuando sea grande, porque esta es su primera floración y está grande. Es una flor bien grande, miren. Por mucho que se las acerque y se las retire,
Es muy grande, aparte está sacando más flores. Nada más me ha dado esta florecita. Pero está muy hermosa, pero miren el tamañito. Son sorpresas del jardín. Y miren, esta sí es del 2023. Esta es una cherry blossom. Esta es una bebé cherry blossom, ya se las he compartido. Y se las quiero seguir compartiendo para que las vayan viendo, ¿verdad? Cómo se están poniendo de hermosas. Están muy hermosas las plantas, amigas. Espero que les guste. Les voy a compartir, hacer una toma del retirado. Y miren, les quise hacer este videito para que tengan un videito que ver, ¿verdad? Ahorita en estas, en esta época del otoño, invierno, ¿verdad? Bueno, otoño todavía, porque todavía no hemos, bueno, aquí en nuestro estado todavía no hemos entrado al otoño, invierno, porque pues el clima no quiere cambiar, hay mucho calor todavía. Yo por eso mis plantas madres todavía están afuera, no las he guardado. A lo mejor esta semana vamos a componer ya el lugarcito de ellas para poderlas guardar si se viene más fuerte el clima, ¿verdad? Porque como les digo, no ha bajado tanto la temperatura. Ha sido muy leve. Hay días que sí, hay días que no. Y entonces, espero que les guste este videito, amiga. Les paso a dejar un abrazo y muchísimas gracias por todo el apoyo. Compartan mis videos. Si tienen alguna duda, también me pueden dejar en comentarios. Recuérdense que yo no soy profesional, que yo también sigo aprendiendo al igual que ustedes. Todos estamos aprendiendo. Y pues tratamos también, cuando nos preguntan algo, tratamos la manera de ayudarlos a lo que nosotros aprendemos, ¿verdad? A lo que nosotros sabemos. Porque nadie somos profesionales, siempre aprendemos cada día. Pues un saludito, amigas, desde aquí de Laredo, Texas. Si alguien vive aquí en Laredo, Texas y está interesado en alguna plantita, me puede preguntar cuáles tengo disponible. Y si yo tengo alguna disponible, les dejo saber, porque aquí pues se han vendido algunas para levantar. Miren esta, su flor que tiene, qué hermosa. Esta es la misma America King, pero miren, aquí florió en esto y dio esta florecita, qué hermosa. Y como les digo, vienen muchas sorpresas, pero les quise compartir este videito para que lo disfruten. Un saludito desde aquí de Laredo, Texas. Y espero que lo disfruten. Abrazos. Gracias por todo el apoyo. Y pues nos vemos hasta un próximo video. Que disfruten mucho con su familia el día de mañana. Y que compartan con su familia, con sus seres queridos, con sus amigos, con quien ustedes puedan compartir. Recuérdense que hay que dar gracias a Dios en todo tiempo. Adiós, amigas, gracias por visitar el canal. Saludos y bendiciones. Cuídense.